Un saludo a todos los estudiantes, familias y maestros que nos acompañan en estos encuentros dedicados a la geografía regional del onceno grado. Como ya es costumbre, también nos acompaña la intérprete de lengua de señas, máster en ciencias, Niurka Esther Vizcaíno Quiroga. Vamos a comenzar respondiendo la pregunta curiosa que habíamos dejado en el encuentro anterior. Vamos a recordar cuál fue esa pregunta curiosa. Decía, ¿por qué África subsahariana, siendo una de las regiones más ricas del planeta en recursos naturales, es la región menos desarrollada? Ustedes debían consultar estas páginas del libro de texto para responder de cierta forma esta pregunta curiosa. Pero esta pregunta curiosa está relacionada con un proceso histórico que ocurrió en el siglo XIX. Un proceso histórico que vamos a contextualizar a la región de África subsahariana en el siglo XIX para ver qué fue lo que ocurrió y qué ha provocado que esto sea así en esta región. Vamos a comenzar recordando cuál es la región de África subsahariana. En esta región, en el siglo XIX, aún sin la llegada de los colonizadores, los pueblos de esta región, a pesar de desarrollar avances, los pueblos originarios, a pesar de desarrollar avances en la agricultura, en la minería, el comercio y en ciertas manifestaciones de la cultura, no lograron consolidarse como nación. Por eso, el separatismo, el tribalismo y el enfrentamiento entre etnias fueron situaciones que aprovecharon los colonizadores europeos para garantizar su dominación. Pero hubo un hecho histórico que marcó el inicio de estas luchas por conquistar el continente africano. Estoy hablando de la Conferencia de Berlín realizada entre los años 1884 y 1885. Esta Conferencia de Berlín fue una reunión convocada por las grandes potencias, principalmente por Francia y Reino Unido, para repartirse el territorio o el continente africano. Como no se llegó a un acuerdo, esto provocó después otras luchas para poder conquistar este territorio. Pero se preguntarán, ¿por qué conquistar este territorio? Vamos entonces a recordar algunos elementos de África subsahariana. Como esto no fue definitivo, hubo también consecuencias que provocaron, que fue una de las consecuencias, el inicio del estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Por el reparto del territorio africano. Las grandes potencias no se ponían de acuerdo y por eso querían repartirse. Estamos hablando, aquí estamos viendo África subsahariana, pero estoy hablando del continente completo, todo el continente. Pero se preguntarán cómo está relacionado esto con la pregunta curiosa. Esta pregunta curiosa está relacionada porque lo que ellos querían obtener de África no era solamente el territorio, sino los recursos naturales que ella posee y poseía en aquel momento. Por eso es importante que ustedes conozcan estos elementos de la historia del mundo y relacionados también con la geografía. Además, un evento muy actual y también relacionado con esto de los recursos naturales es el caso de, en el año 2011, la separación de Sudán en dos porciones, en Sudán del Norte y Sudán del Sur. Por eso vamos a recordarlo acá en pantalla. Fíjense, Sudán era el mayor estado de África subsahariana. Se divide en dos en el 2011, después de llevar varias décadas de enfrentamientos interétnicos por problemas entre las etnias, surgiendo así la República de Sudán del Sur. Pero hay un detalle importante: las grandes potencias imperialistas, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, se preocuparon insistentemente en este conflicto. ¿Cuál sería el motivo? Precisamente, Sudán del Sur es rico en petróleo y recursos minerales. Esos son elementos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de estudiar y siempre buscar cosas interesantes como esta. Pero les propongo cerrar este momento recordando, observando un fragmento de la canción Somos el Mundo o We Are the World, como también se le conoce porque es en inglés la versión original, escrita por Michael Jackson y Lionel Richard en 1985. Pero hay un detalle curioso e interesante. Esta canción fue grabada el 28 de enero de ese año. Consultamente, ustedes saben que el 28 de enero se celebra el natalicio de nuestro apóstol José Martí, quien describiera acciones como estas con la siguiente frase: ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Vamos a verla. There comes
us come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life. El objetivo de esta canción que acaban de escuchar era donar fondos para eliminar de cierta forma la hambruna en África. Esos son elementos que ustedes deben conocer y espero hayan también ejercitado el inglés con esta canción, que ustedes también deben estudiarlo en onceno grado. Vamos entonces a continuar, a comenzar nuestra clase de hoy, que es una sistematización de los contenidos ya estudiados por ustedes en estas teleclases y que ustedes deben tener en cuenta para poder prepararse cuando estemos en la escuela. Vamos a comenzar recordando qué es el enfoque regional y qué es la región. Para esto vamos a remitirnos a pantalla para observar estos elementos que vamos a estar destacando acá. El enfoque regional, como ustedes saben, surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Francia y Alemania. Este enfoque se centra en la región y ofrece, por supuesto, como núcleo integrador los aspectos naturales y sociales. En la actualidad, el enfoque regional ofrece nuevos aportes en lo referido a lo que estamos viendo en pantalla, al asentamiento industrial empresarial, a los estudios de identidades culturales particulares de una región. A pesar de todo, la región se mantiene para muchos como núcleo de los estudios geográficos. Después de haber conocido o recordado estos elementos, vamos entonces a definir ¿qué es la región? Teniendo en cuenta la definición que aparece en el diccionario de términos geográficos que ustedes poseen y dice, es un espacio geográfico con límites flexibles que difiere significativamente de otro espacio, pero que a su vez puede compartir con este sus características económicas, sociales, culturales, religiosas y su estructura física
entre otras. Después de haber recordado estos elementos, vamos a anotar las regiones que ustedes deben estudiar, regiones que ustedes deben realizarles el plan tipo que ya ustedes conocen, que va desde la situación geográfica, las características físico-geográficas, las características socioeconómicas y, por supuesto, localizar en su cuaderno de mapa todos esos elementos. Por eso vamos a darle un tiempo para que anoten estas regiones que ustedes deben estudiar y tenerlas en sus libretas. Vamos a comenzar entonces, como es costumbre, cumpliendo con un principio fundamental de la geografía, que es la localización. Y como siempre, vamos a localizar teniendo en cuenta lo general hacia lo particular, porque estamos hablando del planeta, estamos hablando del mundo. Vamos a utilizar entonces el mapa del mundo, que ustedes también lo pueden utilizar en casa con su atlas geográfico escolar o con la antología de mapas, que son materiales que ustedes deben tener para sistematizar los contenidos de la geografía, además del libro de texto, que ustedes lo conocen, y el cuaderno de mapas. Vamos entonces a localizar la primera región que ustedes deben estudiar y deben tenerla en su libreta. La región de América anglosajona, mírenla acá. Está compuesta, como ustedes saben, vamos a verlo más de cerca, por Estados Unidos y Canadá. Esta región, por supuesto, ustedes deben tener en cuenta localizar en esta región todos los accidentes geográficos y hacerle plan tipo, que es lo que estamos declarando en estos momentos. Pero vamos entonces a anotar una primera actividad de sistematización que dice: explique la relación que se establece entre el clima, el relieve, la hidrografía y la economía de la región de América anglosajona. Estas actividades ustedes las van a ir anotando porque son actividades para que ustedes sistematicen y además se autoevalúen y sepan hasta dónde han aprendido en estas teleclases y en su estudio individual. Vamos a darles un breve tiempo para que anoten estas actividades. Vamos a seguir entonces siempre localizando primeramente cada una de estas regiones y seguimos en el continente americano. La otra región que también forma parte del continente americano es América Latina y el Caribe. Mírenla acá, lo que incluye todo el continente de, mírenla acá, parte del continente americano. Y vamos a verlo más de cerca, mírenlo acá. Siempre debemos destacar, fíjense que en este mapa se observan las capitales, por supuesto, esto es para que usted localice cada una de las capitales y las conozca y pueda trabajar con todas ellas y en su estudio independiente. Por supuesto, ustedes saben que tienen que buscarle los hemisferios, tienen que hacer todo un estudio geográfico de cada una de estas regiones y después vamos a decir qué es lo que va a identificar cada región, que eso más adelante lo vamos a ver. Entonces, la segunda actividad de sistematización dice: mencione las organizaciones integracionistas de América Latina y el Caribe y localice en un mapa los países que integran cada una de ellas. Un breve tiempo también para que anoten esta actividad.
Seguimos entonces. Vamos a localizar en el mapa otra región que ustedes también han estudiado y conocen, que es la región de Europa Occidental. Mírenla acá. Toda esta región. Ustedes ya la han estudiado, por eso solamente estamos recordando en dónde se encuentran, dónde están localizadas, para que ustedes después puedan hacerle todo el estudio. Mírenlo acá más de cerca, todos los países que conforman la región de Europa Occidental. Vamos a ver cuál es entonces la actividad de sistematización para Europa Occidental. Siempre estamos relacionando estas actividades de sistematización con una región, porque usted tiene que hacer el plan tipo de todas las regiones y esto le va a servir para saber cuánto han aprendido con la utilización de ese plan tipo. La pregunta dice: Europa Occidental resulta una península de la masa continental de Eurasia con características físico-geográficas distintivas. Un inciso A: caracteriza la región europea teniendo en cuenta su relieve con tres elementos. Un inciso B: localiza los montes Elbrus y Mont Blanc. Indica en tu cuaderno qué altura tienen y en qué cordillera se sitúan. Vamos entonces a darle un tiempo para que anoten esta actividad. Vamos a continuar entonces con estas regiones. Vamos a ver otra región que ustedes también han estudiado en estos encuentros, y es la región sur y este de Eurasia. Mírenla acá. Por supuesto, vamos a verla más de cerca, en un mapa de más de cerca. Mírenlo acá, toda esta región. ¿Ven? Ya ustedes la han trabajado, deben tener su plan tipo realizado. Solamente estamos localizando todas estas regiones para que ustedes recuerden y puedan después trabajar individualmente en su casa con sus libros de texto, con sus cuadernos de mapa y con el atlas geográfico. Vamos entonces a pasar a la actividad de sistematización, que son las actividades, es lo más importante de estos encuentros, por eso es importante que ustedes las puedan anotar y las puedan tener para autoevaluarse, ya lo decía. La actividad 4 dice: en la región este y sureste de Eurasia encontramos los dos primeros países en población mundial. ¿Cuáles son? Bien, un inciso A que dice: localiza estos países en un mapa de contorno del cuaderno de mapas. Y un inciso B que dice: explica las posibilidades de que uno de estos países supere al otro en población en las próximas décadas. Eso también lo hemos visto en estos encuentros que hemos realizado. Así que vamos a darle un tiempo también para que anoten esta actividad. Seguimos entonces recordando todas estas regiones. Vamos a pasar a otra región que ustedes también han estudiado, y es la región de Medio Oriente. Región estudiada por ustedes recientemente,
Vamos a verlo más de cerca, mírenla acá. Una región, como ustedes saben, con características muy similares, ¿sí? Muy distintivas, se diferencian de otras regiones del planeta, por eso es importante que ustedes vean todos esos aspectos y comparen unas regiones con otras. Por eso la actividad de sistematización de esta región dice lo siguiente: investiga sobre los problemas económicos, sociales y políticos actuales de la región de Medio Oriente. Vamos a darle también un tiempo para que anoten esta actividad. Vamos a recordar entonces ahora la región recientemente estudiada por ustedes y impartida aquí en nuestros encuentros, que es la región de África subsahariana. Mírenla acá. Vamos a verlo más de cerca, pero como ustedes saben, esta región de África subsahariana es todo lo que está en el sur del Sahara, teniendo en cuenta la clasificación, por supuesto, que estamos tomando del nombre, la etimología del nombre subsahariana. Por supuesto, existen criterios de incluir estos países en el sí, en lo que viene siendo también parte del Sahara, todos estos países, porque son parte del Sahara, pero también tienen porciones en el sur del Sahara. Y por eso hay criterios que incluyen a estos países. Pero está esta otra condición, que es la que normalmente utilizamos en geografía, que no respeta, por supuesto, las fronteras estatales, como pueden observar, y divide a África subsahariana en tres regiones: África Occidental, África Oriental y África Austral. Estos son elementos que ya ustedes conocen porque los hemos trabajado en otros encuentros, por eso vamos a continuar con el ejercicio de sistematización de esta región, que dice: complete los espacios en blanco del siguiente párrafo. La región de África subsahariana está comprendida en la placa africana y el relieve predominante es de, y usted completa, su rasgo más sobresaliente es el, usted completará también, en la región oriental con todo un sistema de y montañas. Ustedes deben completar todas las palabras claves que faltan en este texto. Vamos a darle un tiempo también. Vamos entonces a continuar con el estudio independiente, porque ya casi no nos queda tiempo para más, que ustedes deben anotar en sus libretas. Compara la región de África subsahariana, y ustedes deben comparar la región de África subsahariana con la región de América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta las características que aparecen en pantalla. Y una segunda actividad, que es mencionar tres características que identifiquen a cada una de estas regiones. Como es costumbre, ahí les pongo mi correo institucional para cualquier duda, sugerencia sobre estos encuentros. Vamos a darle un tiempo para que anoten el estudio independiente. Recuerden seguir cuidándose porque ya no nos queda tiempo para más y seguir estudiando desde casa y que todas estas actividades les sirvan de
autoevaluación. Muchas gracias, nos vemos en un próximo encuentro.